La izquierda española tiene un problema con España, con la soberanía nacional y con el conjunto de los españoles. Hasta que no aclare su condición de los partidos de la izquierda, de partidos nacionales, y sean capaces de defender al conjunto de los 45 millones de españoles, va a tener ese problema de credibilidad. De manera muy especial, el partido Podemos. Pablo Iglesias dice hoy en el diario que en España hay presos políticos. Yo creo, sinceramente, que no se puede ser, como él pretende, ministro del gobierno de España si no cree en el país que pretende gobernar, si no cree en la democracia española. Hay políticos que están en la cárcel por haber incumplido las leyes, después de haber sido requeridos para que la cumplieran muchas veces, después de enfrentar a unos catalanes contra otros, después de enfrentar a un trozo de Cataluña contra el conjunto de los españoles, por eso son presos preventivos. Cuando tenga una sentencia del Tribunal Supremo, serán lo que sea, o serán excarcelados, o entonces serán eh, presos corrientes. Pero no hay presos políticos en España, ni los hay, ni los puede haber. Y la democracia española es tan avanzada, más que ninguna otra del mundo, que permite que presos preventivos vayan a tomar posesión de sus actas de diputados. Es algo sorprendente que no ocurriría en ninguna democracia del mundo. Ustedes se imaginan en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, que presos preventivos tomaran posesión de sus actas de diputados, sería imposible. Pues ha ocurrido en España. Se les ha permitido que a la hora de tomar posesión digan lo, aquello que les parezca siempre y cuando acaten la Constitución, por muchas cosas que pongan delante. Y encima, la presidenta del Congreso de los Diputados elude sus responsabilidades institucionales y pretende transferirle al Supremo la suspensión de la condición de diputados, cuando es algo que viene en el reglamento del Congreso y no tendría que eludir su responsabilidad. España es un país donde parece que nadie es responsable de nada, que acometen la barbaridad de ese referéndum el gobierno de Cataluña, pero resulta que nadie dio órdenes de nada, nadie compró nada, nadie gastó dinero. Lo que tiene que hacer la gente es asumir las responsabilidades de sus actos, todo el mundo, y entre otras, Merichel Batet. Yo creo que el día que tanto Podemos como sectores del Partido Socialista acepten que la soberanía nacional y la democracia española reside en el conjunto de los 45 millones de españoles y que no se puede permitir que un gobierno enfrente a la mitad de su población contra la otra mitad, el día que comprendan eso yo creo que habremos avanzado mucho.